Hola, muy buenas amigos, aquí estamos otra vez en nuestra guía de Lords of the Fallen. Esta vez, chicos, quería comentaros que vamos a dedicar prácticamente todo este capítulo a desvelar secretos y realizar misiones secundarias, porque he estado mirando y resulta que después de matar a este boss y haber entrado en la ciudadela o castillo, se han desbloqueado muchas cosas y muchas zonas, así que vamos a hacer esto. Vamos a empezar por la primera, vamos a ir a buscar la misión del monje del laboratorio. Sé que es una misión bastante encrucijada porque la gente no suele saber dónde está, así que yo os voy a mostrar exactamente dónde queda. Así que vamos para allá. Estamos aquí. Estos enemigos ya no son nada para nosotros. Podemos de un simple toque. Son muy débiles. Vamos a bajar para acá. El laboratorio queda por aquí. Vamos a reventar a este de un disparo. Muy bien, nuestra arma de disparos es la leche, de verdad. De verdad os digo que es la leche. Otro fuera. Muy bien. Nos han dejado un objetito. Bajamos por aquí. ¿Os acordáis dónde estaba la araña? Aquella que era complicada de matar en el momento que bajamos. Pues ahora la araña ya no estará. Y... vamos a ver. Su laboratorio en principio está aquí. Lo que pasa es que debemos hacer algo extra todavía, porque nos dice que limpiemos la zona, ¿vale? En principio hemos limpiado ya la zona, así que yo creo que tenemos que ir a informarle de que tenemos la zona limpia de enemigos y de monstruos, ¿vale? Así que vamos a irnos para arriba. Hemos limpiado ya la torre de enemigos. Vamos, creo que no queda ningún enemigo. Vamos a mirarlo bien. No voy a ser que nos dejemos alguno, porque la misión nos pide, o el monje nos pide, que limpiemos esta zona de enemigos para que él pueda volver a su laboratorio. Nos interesa bastante que vuelva a su laboratorio porque nos va a mejorar las pociones. Bien, aquí ya tenemos esto limpio y ahora vamos a ir a otro lado antes de ir hacia el monje, ¿vale? Vamos a irnos por aquí porque tenemos que volver al principio del juego prácticamente, ¿vale? Tenemos que volver al principio del juego para hacer una cosa muy interesante, porque hay otra misión que vamos a completar hoy también, que nos piden que ayudemos a un monje que se ha ido hacia las bodegas, ¿vale? Así que iremos hacia las bodegas a buscar a este monje que debe estar en problemas. Así de paso completaremos la siguiente misión secundaria. Así ayudar a este monje. Uy, va. De fuera. Esto es una gozada. Tener este arma ahora mismo. Porque los matas a todos de un toque. De un toquecito. Vamos allá. Más fácil matarlos así que estar pegándoles con la maza. Vale. Por si acaso, vamos a guardar aquí esto. Por cierto, ya he averiguado para qué sirve este objeto. Os lo voy a decir porque lo he estado mirando. ¿Dónde está? Brújula. La brújula, cuando la lleváis puesta y os acercáis a una pared oculta, secreto, lo que sea, la brújula empieza a tintinear. ¿Vale? Este es el rollo de la brújula. Cuando estáis cerca de un secreto, empieza a hacer como un ruido. Un ruido, una música, empieza a sonar para avisaros de que en ese punto hay un secreto. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta, si por supuesto, y escucháis un ruido raro que no sabéis qué es, sabed que es la brújula. Aquí no hay enemigos. Ahora se ha cambiado todo esto. Esto ha cambiado ahora. Esto ha cambiado. Vale, vamos a venir por aquí, que es donde nos interesa. Las bodegas estaban por aquí, ¿vale? Aquí tenemos la arañita. Vamos a poner el escudo para luchar contra ella.
Hacemos un paladín, vamos a prepararnos en consecuencia. Fuera araña. Muy bien. Hemos matado a la primera araña. Tenemos que encontrar al amiguito este de los monjes. ¿Vale? Esto no sé si es de los que se vuelve a levantar. Vamos a comprobarlo ahora. No. Aquí hay un objeto que antes no estaba. O no lo vi. En su momento. Es una calavera. Vamos a ver si encontramos a... ¡Nos come! ¡Ah, qué cabrón! Hostia, estos hacen daño, ¿eh? Chaval. Hay cosas nuevas, porque esto yo lo había explorado a fondo, ¿eh? O sea... Hay cosas nuevas, pero por descontado. Vamos a ver este documento. As much as I appreciate our common understanding that something needs to be done, I cannot fully support this manifest. Especially point three is questionable. How could the Rogar help us restore peace if they do not even talk to us? How could we be sure to use them for our cause? We all want to see Antanas gone. True. But more bloodshed in whoever's name? This cannot be the way. Oh, creo que hay un levantamiento en contra del rey Antanas. Madre mía, qué follón tienen montado. Vale, esta es la zona del principio. Que abrimos esa puerta. Ahí tenemos otra arañita. Fuera araña. Vamos a seguir explorando esto. Es raro porque... Pensaba que lo había explorado todo esto. He encontrado dos objetos que antes no estaban. Vamos a pegarle con el guantelete que ya está por detrás. Toma ya. Nada, fuera. Es el punto de salvado. Así encontramos al monje. Que no sé dónde debe parar. Sé que estaba en las bodegas. A ver si está aquí. Y tampoco. Tampoco está. No hay mucho más, que explorar en las bodegas. Las bodegas son más bien pequeñas. Que son más bien pequeñitas las bodegas. No es que haya algo especialmente grande. Hay algo con una aureola de sangre o algo. Gracias por el veneno, amiga. Pues la verdad es que no veo dónde puede estar el monje. ¿Esto qué es? Mira, esto lo puedo usar. Que antes no estaba. Vamos a usarlo. Ah, mira, un objeto. Pues esto no lo descubrimos en nuestra primera vuelta. Llave bodega ciudadela. Anda. Mira tú. A ver si va a ser la puerta aquella que no pudimos hacer. ¿Sabes? Punto de control. Vamos a la puerta de la entrada, a ver. Si es esto. A ver si es esta puerta. No, está cerrada. Llave bodega ciudadela. Entonces no será esta bodega. Entiendo. Pues no, va a ser que no. Pues que aquí no hay nada más que explorar. A ver si me entendéis. Ya, aquí ya no hay nada más. Ya lo hemos mirado todo. Mira, prácticamente todo, no nos queda nada que ver. Y lo único es que ahora nos encontramos con diferentes enemigos más poderosos. ¿Sabéis?
Llave de cofre a la N. Y tenemos un montón de cosas. Vamos a explorar esta zona porque veo que hay cosas nuevas que antes no estaban. ¿Vale? Así que vamos a dedicarnos a explorar este trozo. Está bien esto de explorar, reexplorar zonas que cambien las cosas. Está muy bien, porque así repites las zonas y no se te olvida nada. ¡Un rogue! ¡Hola, amigo! Tenemos una maza que mete unas hostias. Aquí no habrá nada nuevo, ¿no? No, este sitio ya hemos ido. Vale. Muy bien, pues por aquí podemos subir. Vamos a dar la vuelta por el otro lado. Cofre a la N, tío. ¿Esto será del castillo? Aquí está el portal donde estamos. No vamos a entrar porque ya sabemos lo que hay. Vamos a dispararle al cabronazo este. Vale, aquí no hay nada. Y aquí saltamos al principio, que a este le vamos a matar a disparos desde aquí, porque son unos cabrones. Vamos a bajar para que el amigo baje. Nos vamos a poner esto para fastidiarle. Muy bien. Enemigo fuera. Joder, qué mal soy, tío. Colega. Fuera. Y otro fuera. Vamos a ver que no haya ningún objeto. ¡Uy! Mira, se está. Hay un gordo aquí. No te ha dado tiempo a beberte tu poción, ¿eh? Qué lástima. Uy. Este sitio. No habrá nada, ¿no? Esta puerta no estaba antes, ¿no? Bueno, pues igualmente no hay nada en la puerta. Vamos a mirar este trocito que tampoco tiene desperdicio. Por si hubiera algo nuevo. Y va a ser que no. Y aquí ya hemos venido. Aquí ya estamos, ¿vale? Venga, vamos a volver hacia atrás. A ver qué enemigos nuevos nos han plantado. Vamos a prepararnos con nuestra magia por si las moscas al entrar en la sala. ¡Oh! ¿Qué bicho es ese? Chaval. Oh, yo no sé, pero le voy a disparar desde lejos por si las moscas. ¡Hostia! ¿Cuánta vida tiene ese bicharraco? Me ha usado una cosa. Y nos ha envenenado. Joder, el veneno nos hace un huevo de daño, ¿eh? El veneno de este bicho. Vamos a pegarle así. Bien, 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 bien. Ya le tenemos, ya le tenemos. Toma. Explotó. Y no nos ha dejado nada. Pues vaya. Uy, se ha vuelto a deshacer. Tiene que haber algún otro enemigo por aquí, porque cuando esto cae, es que hay algún enemigo escondido. Así que algún otro enemigo nos está esperando por aquí. Lo tengo clarísimo. Qué raro. Tampoco nos ha dejado nada este bicho. No hay nada nuevo, simplemente había un enemigo. Un enemigo extra. Aquí, bastante fuerte porque aguanta hostias. Vale. Epa. ¿Y esta puerta?
Esto no lo había visto yo antes, ¿eh? ¿Esto dónde es? Vamos, no me jodas. Estamos en el castillo, chaval. So you've returned. It's dead. You may not be a good man, but you are very helpful. Take this as a sign of our gratitude. Acabo de completar la misión que nos habla del monstruo que envenenaba, ¿vale? Hostia, qué fuerte. No había caído yo con esto. Esa puerta nos llevaba directamente. Hay aquí dos rogues, chaval. Dispuestos a joderme. Bueno, uno es un gilipollas de estos. Al cabo lo reviento con el disparo. Vale. Aquí no hay nada más. Podrido. Hemos obtenido una espada que se llama Podrido. Vamos a verla. Podrido, podrido, podrido. Podrido, Uras, esto que este no lo habíamos visto. No sé dónde debe estar. Aquí está, podrido. Adaptar a fuerza 12%. Bueno, pues como no tenemos fuerza, nosotros realmente lo que tenemos es... No sé dónde deben estar las bodegas estas de las que hablan. ¿Sabes? Me raya un montón. El rollo este de las bodegas. Y nada, bueno, ahí es por donde hemos ido, de las bodegas, ¿vale? Vamos a subir otra vez, vamos a volver al castillo. Porque tenemos otras misiones que hacer dentro del castillo. Vamos a buscar la entrada de las bodegas desde el castillo. Y además vamos a subir esto donde daba. Esta parte de aquí. Esto daba la entrada cuando nos íbamos, ¿vale? Sí, toda la entrada. Vamos a entrar hacia adentro. Vamos a buscar una puerta que dé a las bodegas. Además de que tenemos... A ver si esta puerta está abierta. Salir. Ahora hemos salido. No sé dónde salimos, pero hemos salido. No me acuerdo dónde da esta puerta. No me acuerdo dónde da esta puerta. ¡Hostia! Vale, esta es la entrada de atrás. La puerta de atrás, la que se ha abierto. Perfecto. Pero no tenemos nada. No teníamos nada que hacer aquí. Realmente. Aquí no había nada que hacer. Me acuerdo que vinimos aquí, pero no había nada. Había ese muro oculto. Este muro oculto, pero no había nada más. Así que ya sabemos dónde va esta puerta. Vamos a volver dentro tranquilamente. Vamos a subir hacia arriba. Parece como si se abriera uno de esos portales, de los portales ocultos. Lo que pasa es que no consigo ver dónde está ese portal. ¿Sabes? No consigo ver dónde está el portal ese. Este nos pide una misión, no sé si os acordáis. Tenemos que volver con los tatuajes de los soldados desertores, los que nos encontramos en el mundo de los Rogar, ¿vale? Ya volveremos. A ver que no esté por aquí el portal, no. Que se abre un portal y no sé dónde. O sea, porque se oye como se abre un portal, ¿eh? Vale, vamos a ver si hay alguna de las puertas de por aquí abiertas ya. Ya ha despejado tu zona. Vamos a decírselo. Thank you. I'll meet you there. Muy bien. Hemos enviado a este hombre para allá. I'll go as soon as my work here is done. Y nos encontraremos con él allí. Vale, hemos entregado esta misión.
ver si aquí hay algo que hacer. No. Hay una cosa que nos han dado que está por aquí. ¿Dónde está? Llave de la torre. Esto me gustaría ver. Niveles inferiores de las torres de Keystone. Llave de las catacumbas. Esta ya la hemos usado. Pieza del planetario. Esto, una parte que falta el dispositivo del planetario. Esto se lo vamos a entregar, se lo vamos a entregar a Andanas, ¿vale? Y llave de la bodega de la ciudad. Llave de una bodega que te dio uno de los monjes. Cofre a la N. Una de pequeña y brillante. Esto lo hemos probado, pero... no es la puerta esa. Y esta llave pequeña brillante debe ser de uno de los cofres de aquí, ¿vale? Así que vamos a ir a buscar de qué cofre es. Venga, vamos arriba. Vamos arriba. Aquí donde estamos. Vale, este. Did you find my brother? Your brother is dead. Eaten by spiders. Here. Ah, mira, le hemos completado la quest y no me había dado cuenta, era ahí la bodega. Just like that. Keep it. I don't want anything to remind me how he died. Lo que pasa es que no abría la puerta, la llave esa. No entiendo por qué. No sé si es alguno de estos cofres el que abre. Sí, ahí está. Persistencia. A ver si abre también estos cofres. Sí, esta llave abre nuestros cofres. Persistencia. Vamos a ver si abre el resto de cofres. Este cofre lo teníamos abierto. Creo que había otro cofre por otro lado. Había más cofres por aquí. Aquí no. Aquí no había nada más. No, porque este cofre lo abrimos. Aquí hay otro cofre, si no me equivoco. Aquí había otro cofre. Si este lo abre. No, este está cerrado. Este sigue cerrado. Y este cofre también lo abrimos. Vale. Hemos abierto cofres de una armadura ligera. Aquí vamos y le vamos a entregar a Antanas la pieza del planetario. Welcome back, Harkin. You should know there was a strange beast in front of the citadel. A beast, you say? Do you think it was a new weapon of a deer? I'm not sure. It was different to the Lords. This is troubling news. I will send my agents to investigate. I found something. It's one of the pieces of the device. Give it to me and I can fix it. Muy bien, se lo vamos a dar. Here you go. Thank you. Using my device, I can remove some of the shadows that occlude your future. Look. Vamos a ver qué hace. Que nos ayuda. In the temple arena. Fight lightning with lightning when facing a deer's last lord. Te da consejos. Lo que os ha dicho, lo que nos ha dicho ahora mismo es los secretos para que nos den las armas definitivas de los bosses. O sea, uno, tenemos que matarlos sin romper las almenaras de fuego, que se ve que habrá almenaras. Y el siguiente será un boss que tira rayos y tendremos que matarlo con un arma de rayo. Pues luego imbuiremos nuestro disparador, nuestro guantelete para darle con rayo. Esperar a que vuelvas. Vamos a ver qué nos dice Caslo. What did you find out? A huge beast broke free from the catacombs.
Where is the beast now? In the square of the judges, dead. Could have guessed. Bueno, tampoco nos dice nada importante. Muy bien. A ver qué llaves tenemos ahora sin utilizar. Llave cofre a la N. Cofre a la N, tío. Bueno, chicos, voy a hacer una parada. Voy a averiguar qué es esta llave para poderoslo decir. Y enseguida vuelvo. Hasta ahora. Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez. No he averiguado de dónde es, así que imagino que ya la encontraremos. A la N puede ser de cualquier parte del juego. Así que no podemos volver tontos buscándola. Así que nada, vamos a seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante sin preocuparnos mucho. Nos queda, hemos completado la misión de... Uf, aquí hay algo. Hablar. Está tirado en el suelo, está ahí tirado muerto. Thank you again for getting me out of that cell instead of that liar. Está muerto y nos habla. Nos han dado, hemos completado la misión de buscar a este monje. Hemos completado la misión del laboratorio, pero aún nos queda un poquito con esa. Y hemos completado la otra misión, dos misiones más secundarias, la del planetario, que nos ayuda. ¿Veis? Está ahí activado, se ve desde aquí. Y también hemos completado la misión que nos piden los soldados. Así que no nos quedan misiones secundarias por hacer, prácticamente. Y lo que vamos a hacer ahora, en este momento, voy a subir aquí a ver qué hay. Subir aquí a ver qué hay. Porque aquí había algo. Tenemos al herrero aquí. Tenemos un punto de salvado. Lo vamos a usar. Vamos a subir un nivel, ya que estamos aquí. Si nos da, no nos da, pero vamos a acumular la experiencia ya. Vale. Vamos a subir aquí a ver si hay algo nuevo en la parte de arriba. Que no hayamos podido explorar porque estaban ellos y se ha iniciado la escena de vídeo. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay unos soldaditos. Joder. La verdad es que se agradece el rollo de que haya una zona segura, porque en todo el juego no nos habíamos encontrado todavía con una zona que fuera segura. Hay unos soldados. Hay más soldados. Nada. Que va, aquí no hay nada. Desde aquí podemos ver la plaza. ¿Esta plaza dónde es? Es como un patio trasero que no hemos podido acceder a él. No hay nada aquí arriba, ¿eh? No hay nada. No hay nada. Bueno, pues nada, vamos a bajar. A ver, ¿cuál sería nuestro siguiente objetivo? Nuestro siguiente objetivo, vamos a volver a salir por la puerta principal y nos vamos a ir a donde está el laboratorio para completar la misión de las pociones. La misión secundaria del laboratorio de este señor, del monje este que nos ayuda, ¿vale? Así que vamos a bajar hacia abajo del todo y vamos a salir por la puerta principal. De aquí. Que era por aquí. Bueno, nos queda esta misión secundaria, la de este tío, que la haremos, pero en cuanto vayamos al mundo de los Rogar. ¿Vale? Así que vámonos para allá. Estos hablan de nosotros, los que están aquí abajo. Esto daba a la parte de atrás, que ya está abierta, está desbloqueada la puerta. Puerta principal, no me acuerdo dónde estaba. Por aquí salimos a la parte del monasterio. Vale, la puerta principal está ahí. ¿Esto dónde era? No, aquí lo hemos mirado antes y no había nada. Y parece que hay una puerta, pero no hay nada. Vale, está ahí como para engañarte. Tengo dos soldados protegiendo la puerta. Que es la que hemos abierto con el guantelete. La primera que hemos abierto con el guantelete. Ahí abajo nos vamos a la zona de... que ya sí hay enemigos, ¿vale? Vamos a salir fuera y vamos a volver a la torre donde está el laboratorio del hombre este. Igual, al haberla despejado, ya no deben salir más enemigos, imagino, por el tema de esto. Vale, vamos para allá. Vale, muy bien. Este bicho es un bicharraco, chaval. Me cagué encima, colega, cuando apareció a pegarme hostias. Me cagué encima cuando salió.
Vamos aquí. Vale, era en este punto donde teníamos que ir. Justo en este punto. Y es aquí abajo donde está su laboratorio. Los enemigos han vuelto a salir. Pues muy seguro no es. ¿Sabes? Igual, tan seguro como dicen, no era. Pero bueno, vamos a bajar hacia abajo. Vamos a terminar con los enemigos que nos esperan aquí. Tú estás listo con un disparo. Y aquí tenemos al rogue este, que no quiero que nos sorprenda. No me apetece que nos dé una sorpresita. Vamos al laboratorio del monje. A ver qué nos cuenta. Ya debería estar aquí. Mira, uy, hay cadáveres aquí. Hay unos cadáveres feos. Vamos a hablar con él. Aquí está, ¿lo veis? I can bring them back. I'm sure I can bring them back. I see you have cleaned up the bodies. This is wonderful. Now I can start to search for a cure. I need space to work. And Talas disagrees, but I know it can be done. There must be a way. Este tío quiere curar a los infectados. ¿Qué investigas? What are you researching? All these unfortunate people infested by demons. I have to help them. There must be a way to help them. Quiere curar a la gente infectada. Así que no estás de acuerdo con Antanas, ¿no? So en acabar con todos ellos. Yes. Antanas believes that evil can be banished from humanity, but the ones he exorcised, they don't seem to be completely human anymore. There must be another way. Así que a los que le hace el exorcismo les estirpa el mal, según él, los debe dejar tocados. Bueno, vamos a lo que vamos. Y mis pociones. You promised to give me some potions. I can't do much with a laboratory in a state like this, but I may be able to enhance your potions. Perhaps if you help me a bit more, I could give you even better potions. ¿Ayudar? ¿Cómo? Help. How? I need more fresh Rogar blood so that I can study its properties. I think I need their hearts. Bring me some Rogar hearts, but I suspect they'll need to be bigger ones than from the Rogar in the monastery. Vale, vamos a preguntar cuántos necesitas. How many do you need? At least 4, but the more the better. Vale, pues ya los tengo. Veré qué puedo encontrar. Thank you. Muy bien. A ver, yo ya los tengo. Estos corazones están aquí, ¿ves? Corazón de tirano. Los que hemos matado. Vamos a hablar con él otra vez. Welcome back. Do you have the Rogar hearts I asked for? I think I found them. Here you go. Yes, that's perfect. Wait a moment. Se agacha y te hace las pociones ahí en el suelo. Pim pam pum. Give it a try. Muy bien. It's a bit more powerful now. Bring me more hearts and I'll see what else I can do. Muy bien, ahora tenemos las pociones más poderosas. Perfecto. Vale, pues ahora ya lo que nos queda por hacer es irnos hacia el mundo de los Rogar. Tenemos que irnos para allá. No nos queda nada más por hacer. En esta zona hemos completado todas las secundarias. Así que para allá que nos vamos. Tenemos que rehacer esta zona para ir para allá. A punto de control. Y muy bien, nos vamos para allá. Hacia la zona de los Rogar. Aquí habrá enemigos nuevos seguramente para darnos amor. Vamos a ver cuál sería el camino más rápido. Creo que por aquí detrás sería el camino más rápido para ir hacia la zona de los Rogar. Así que nos vamos a ir por aquí. Venga. Pero vamos a matar rapidito con nuestro disparo. Vamos a ver. No, no lo hemos dado. Espera que venga, me gusta jugar seguro,
Toma. Para ti. Para ti, paciente. Vale. Muy bien, una ciudad pequeña. Ahora le empujamos y ¡pum! Joder, una manía de dar hacia adelante cuando estoy pegando y hago siempre el ataque este de patada. Luego cuando quiero hacerlo no me sale. ¿Sabes? Vamos a pegarle por detrás a este y lo reventamos. Afuera. Oh, pensaba que era por aquí el camino más corto, pero va a ser que no. Va a ser que no. No. Y yo pensaba que sí. Pensaba que por aquí vamos a encontrar. Ah, sí, 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 vaya, sí. Vaya, sí, es por aquí. Sí, sí, sí. O sea, el hechizo de aturdimiento. Aturdidos. Toma. Este hechizo es la leche, es una chetada este hechizo. El de aturdir a los enemigos. Vale. Pues ahora vamos a curarnos con nuestro hechizo. Si no me equivoco, por aquí debería estar la bajada. Vamos directamente a la parte, exactamente, vamos directamente a la parte donde nos interesaba ir. Vale, muy bien. Vamos a matar a este. El de los que revive. Venga, revive, amigo. Afuera. Muy bien, nos vamos para abajo. Vamos por aquí. Muy bien, tenemos aquí este enemigo que nos va a dar tranquilito. Pero bueno, antes eran más duros que ahora, ¿eh? O sea, ahora ya duelen sus leches, pero ya no son tan duros. Además ya no nos aturden cuando nos pegan. Se ve que al haber mejorado nuestra armadura... Muy bien, y ahora tenemos este portal desbloqueado. Es un portal nuevo, ¿vale? Vamos a guardar aquí. Creo que todavía no tenemos la espada maldita para el cementerio. Espada, 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 dolor, ciego, espada grande, destino, último recurso, curas. Curas es una palabra muy importante en el antiguo lenguaje de un significado secreto. La mayoría de las cosas escritas no debían pronunciarse, no. Báculo, Idir, no. Hoja de vanguardia. Sangre humana no se mantiene en extraño metal. Nadie lo ha intentado con la sangre de un rogar, hasta ahora. Secreto letal. Rasguño. Podrido. Enfermo de sangre. Matar no tiene mucho en común con la medicina, pero ambas cosas pueden ser adictivas. No, es que hay una que se tiene que llamar maldición, me parece. Y no está aquí. Vale, pues vamos a ir a esta zona secreta. Vamos a comprobar que nos encontramos dentro. Vamos a ver. Aquí tenemos una lucecita. Algo nos está haciendo daño fantásticamente. Por eso nos hemos tirado esto, porque yo sé que aquí tiene que haber un puto Cristo bendito. Esta luz nos está vacilando un poco. Parece ser que nos está vacilando bastante bien. Ah, si tocamos la luz nos curamos. Atentos, chicos, a esto, porque si tocamos la luz nos curamos. Así que tenéis que estar lo más pegado que podáis a ella. Corre, 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 no te quedes atrás. Muy bien. Tenemos aquí la luz. Nos está haciendo dar vueltas como si fuéramos tontos. Esto es complicado, ¿eh? Ahí no te pares. Mira, se da la vuelta.
Mierda, 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 mierda. Uno menos. Se nos va la luz, se nos va, se nos va, se nos va. Corre, 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 que nos morimos. Se lleva hasta un cofre. La luz. El cofre nos da... Fragmento de resistencia al veneno. Vaya mierda. No puede ser que solo haya esto. Vamos a buscar porque creo que aquí tiene que haber algo más. Nos vamos a poner la protección. Y vamos a buscar por aquí. Ahí está el portal de salida. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo por aquí. Roba nos ha dejado algo. Una silla pequeña. Vamos a ir a la zona donde está el portal. Y tampoco hay nada. Yo sé que aquí tiene que haber algo, pues que estoy convencidísimo, ¿eh? Que tiene que haber algo aquí. Así que lo vamos a buscar a conciencia. No puede ser que tanto rollo sea para que no nos den nada. A ver... Por aquí... Por aquí... Está reventando la niebla esta oscura. Pero bueno, tenemos nuestras pociones por ahora. A ver si hay alguna forma. A ver si nos ponemos la brújula, que no la hemos usado todavía. A ver si vemos algo con la brújula. Explora, sobrevive y saquea. Estamos aquí todavía. ¿Ves? Encuentra los tesoros ocultos. ¿Ves? Si es que yo sabía que esto tenía que ser así. Vamos a buscar. Tiene que haber un tesoro oculto por aquí, pero segurísimo. Pero segurísimo. Vamos a ver por dónde está el veneno. A ver si por ahí hay algún tesoro oculto, ¿vale? Tiene que haber algo. O sea, es que seguro, ¿eh? Que tiene que haber algo. Tiene que haber algo con total seguridad. Porque es que además no se nos ha completado. No sé si os fijáis que cuando venimos a estas zonas, de alguna forma se nos completa. Nos sale como que hemos completado la tarea. Y aquí no nos sale nada, ¿eh? Seguir curándonos. Tampoco nos sale nada, colega. Esto empieza a ser irritante. A pisar las estas de veneno. Vámonos para allá porque ahora estamos un poco dolidos ya. ¿La luz no nos va a curar? Sí, nos cura la luz. La luz nos va curando. La brújula no nos ayuda. Vamos a ver si nos ayuda. ¿Dónde está? Discípulo fiel, guía de antanas. Si la guía de antanas nos ayuda. ¡Ep! Estoy viendo la luz. Estoy viendo la luz.
Mira, 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 ahí está la luz. Aquí está la luz. Muy bien. Mira, ya tengo una poción y me la tenía que haber tomado. Aquí está la luz. ¿Se habrá reiniciado el...? Se va hacia el cofre. Otra vez. Vamos a ver hacia dónde se va ahora la luz. Cuando... Para acá, se ha ido. Ahí hay algo más con luz. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. La guía de Antanas nos ha revelado este cofre de aquí. Muy bien. Vamos a abrirlo. Y se nos sale una luz nueva. Joder. Vale, esto es un boss. Esto es un puto boss. Joder. Ya está listo. Muy bien. Enemigo menos. Perfecto. Bueno, este cofre, lo único que nos ha dado ha sido... ¡Ep! Ahí hay otro cofre. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, 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 sí. Aquí está. Vamos a la zona de luz, porque es que si no, nos van a... Nos van a hacer un hijo estos. Chaval. Joder, no da ninguno, chaval. A ver, soy un poco inmortal, ¿no? Un poco igual, les voy a pegar a muerte porque yo soy medio inmortal. Porque con el rollo de la luz esta... Esta no hay Dios quien me tosa. Vale, había visto, ¿dónde había visto el cofre? Aquí. Que había visto el cofre yo. Aquí está el cofre. Fragmento Instalub Báculo. Pues yo no me he quedado contento. Tiene que haber algo más aquí. Vuelve al otro reino. Instalub Báculo. Instalub, 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 Instalub. No lo veo. Pero tiene que haber algo más por aquí, pienso yo, porque... Porque yo creo que leí que había algo más en esta zona. En esta zona yo creo que había algo más. ¿O no? Quizás no, ¿eh? Que a lo mejor me equivoco. Estamos aquí dando vueltas a lo tonto, porque la verdad es que... Si lo piensas, nos figura como completado, ¿eh? Aquí hay un cofre abierto. Aquí hay otro cofre abierto. Aquí...
Bueno, parece ser que no hay nada más, ¿eh? Que son paranoias mías y no hay nada más que hacer aquí. Muy bien, pues hemos conseguido Instaluk. Vamos a comprobar qué es, quiero enseñároslo. Instaluk, costa, gárgola y halcón. Este hacha no lo había visto yo. Gárgola y halcón, ambos son letales y pueden volar. Esta hacha se usó para lanzarse contra los enemigos en la época en que esta técnica de pelea no había sido olvidada. Mi hacha, centinela, cóndice, enfermo de sangre. Instaluk, báculo. Hostia, este báculo tiene que ser la leche con la agilidad que pide. Joder. Ya me dirás. Algunas cosas nunca se dominan. Este báculo está hecho de un venenoso mineral de los Rogar que no se puede neutralizar. Instaluk significa imposible. Joder, chaval. Pues muy bien. Bueno, vamos a salir fuera ya. De aquí. Muy bien, chicos, pues vamos a salvar la partida aquí delante del mundo de los Rogar. Muy bien, tenemos un puntito más de atributo que se lo vamos a meter a fe, vale, para tener más magia. Ahí está. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta parte de la guía, que hemos desvelado un montón de secretos y misiones secundarias, hemos completado un montón de cosas. Y bueno, si como siempre, si os ha gustado y os ha servido, darle like y suscribiros. Gracias.